Dios le bendiga, pueblo de Dios, y Dios le bendiga otra vez más. Bienvenido a nuestro programa Tiempo Finales Bíblico. Quien le habla a usted en esta hora es su hermano evangelista Willy Pavel, desde acá, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En estos momentos estamos aquí porque sigo, hermano, convocando para que oremos por Israel. En estos momentos vamos a poner un video del evangelista Gary Lee, donde también él, hermano, está motivando a que el pueblo de Dios, la iglesia en general, ore por Israel. Ya nosotros conocemos a Gary Lee, que es un evangelista, hermano, que ha estado predicando la palabra del Señor en el Caribe, Suramérica, Centroamérica, Estados Unidos. O sea, ha estado viajando a diferentes países de América Latina y ha estado también en la ciudad de Israel. Él es de origen judío, hermano, y por eso yo quiero que ustedes escuchen la palabra del evangelista Gary Lee. Ahí lo tienen. Los que me ven a través del mundo entero, les quiero pedir que por favor estemos orando, 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 orando por Israel. Yo tengo mucho tiempo diciéndoles que el odio contra Israel es demasiado fuerte. Estamos viviendo un momento muy, muy increíble en nuestra historia. Los que apenas se están conectando conmigo, ha sucedido algo que está literalmente causando una situación peor de la que estamos viviendo en este momento. Si te estás conectando conmigo, te voy a pedir que por ningún motivo te despegues de la pantalla. Hoy estamos a martes 17 de octubre 2023. Estoy monitoreando la situación en Israel constante y continuamente. Sabemos muy bien que el ejército de Israel está a punto de entrar a Gaza. Sin embargo, los terroristas de Hamas han estado lanzando todavía cohetes. Hay un hospital en Gaza que dicen que murieron 200 a 300 personas. No sabemos si es cierto o no es cierto, porque la verdad es que el grupo de los propagandistas, porque es una propaganda de los de Hamas, es dejarle saber al mundo que ellos están sufriendo. Nadie se acuerda de la masacre, lo que ellos cometieron el 7 de octubre, hace 10 días atrás, cuando masacraron familias completas, decapitaron las cabezas de los niños, hicieron lo que nunca se había hecho contra un pueblo en la historia del mundo. Sin embargo, ahora que Israel está respondiendo y Israel toma medidas de precaución, toma mucha seguridad porque Israel también está cuidándose de no hacer daño a los inocentes. Pero hay una información que apenas hace unos minutos está saliendo de un hospital en Gaza. Lo que dice Gary Lee, que Israel también se está cuidando de no hacerle daño a inocentes. Acuérdense que los misiles, hermano, no tienen ojo, y eso cae porque cae. Y ahí, déjeme decirle que muchos misiles están cayendo, destruyendo edificios, matando civiles, matando personas inocentes, porque ya hay un descontrol que hay. Pero vamos a seguir escuchando lo que dice el evangelista Gary Lee. Literalmente, donde parece que explotó una bomba, pero la verdad es que ahora mismo están investigando que lo más seguro, y todavía el gobierno de Israel no lo ha confirmado, pero lo más seguro, porque el gobierno de Israel verifica, pero al centavo, que este cohete o misil salió de Gaza. Son de los mismos terroristas que cayó encima del hospital. Y ese hospital estaba obviamente lleno de los terroristas que usan a los ciudadanos de Gaza como si fueran literalmente shields, o sea, para protegerse. Estos cobardes se esconden detrás de hospitales, de las mezquitas, de las casas de los inocentes. Pero lamentablemente, la propaganda de estos sinvergüenzas, de estos monstruos, está creando un ambiente que ahora mismo en Hebrón los musulmanes se están levantando en las calles tirando piedras ahora mismo. Y parece que ya están queriendo quemar la embajada de Amán en Jordania. También miles se están levantando en Turquía contra la embajada de Israel. Ahora escuche bien esto. El gobierno de Israel ha pedido inmediatamente que judíos en Turquía, judíos en Jordania, judíos en cualquier lugar de estos, salgan corriendo literalmente de esos países.
Quiero pedirle sus oraciones, porque en este momento se ha desatado una situación bastante fuerte, bastante terrible contra los judíos. El antisemitismo, que es odio contra toda la raza judía, estamos viendo de una manera como nunca habíamos contemplado. No fue suficiente que desde el año 1096 al 1296, casi 200 años en 8 cruzadas, los católicos con sus cruces literalmente persiguieron a los judíos. Y tampoco fue suficiente durante la gran Santa Inquisición, que la misma Iglesia Católica llama santa, donde torturaron judíos en los calabozos de España con el gran inquisidor Tomás de Torquemada. Y tampoco fue suficiente que durante la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo del diablo llamado Adolfo Hitler, la maquinaria de los nazis literalmente llevara a 6 millones de judíos a los campos de concentración, los metieran a las cámaras de gas y eventualmente a los hornos. Ahora, escuche bien esto. Estos de Hamás son nazis y voy a en esta semana a estar compartiendo su origen. Voy a probarles a ustedes el origen de Hamás, dónde comenzaron, cómo se iniciaron y la relación que hubo con este diablo islámico en los 30 con Adolfo Hitler. De ahí se desprende esta semilla diabólica de odio contra los judíos que hoy estamos viendo: Hamás, Hezbollah, la Hermandad Musulmana, los talibanes y lamentablemente todo el mundo, increíble, hasta en Estados Unidos. Escuelas, universidades, en los campos de educación, estos jóvenes que no saben otra cosa, sus cerebros lavados, diciendo que están a favor de los de Hamás, en contra de Israel. ¿En qué cabeza cabe el odio que hay? Iglesias, y voy a ser muy claro, voy a ser muy contundente, algunos de ustedes me van a decir: hermano Gary, no me estoy pasando, escuche. Estoy hasta acá de estas iglesias que están bajo un tremendo silencio, que no dicen nada. ¿Qué, seré yo el único? ¿O habemos unos 2, 3 poquitos que estamos en la defensa de Dios y de Israel? ¿En la defensa de Dios y de Israel? ¿En la defensa de Dios y de Israel? ¿Qué, no se dan cuenta lo que está tomando lugar? La perspectiva profética y lo que se está moviendo de una manera relámpago, que no se dan cuenta que estamos viviendo un periodo increíble ahora mismo, no mañana, no hace una semana. Usted está escuchando lo que el evangelista Gary le está diciendo. Mira, hermano, desde los tiempos antiguos han querido destruir a los judíos por completo. Eso nunca va a acontecer, porque a ninguna nación de la tierra ahora mismo nadie puede desarraigarla de la tierra, exclusivamente nada más Dios. Entonces, si hay alguna nación que quiere exclusivamente exterminar a los judíos, no podrá, porque acuérdense en el tiempo de la reina Esther, cuando Amán, acuérdese también de los egipcios, acuérdese también de los babilónicos, y o sea, hubieron muchos eventos en la Biblia desde los tiempos de cuando los hebreos, hermano, y no se pudo. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy consciente que la profecía avalan de que con los judíos nadie podrá destruirlo por completo. O sea, cuando se habla de una destrucción, estamos hablando de que no quede un solo. Claro, eso nunca va a acontecer. Pero de que Dios levantaba pueblo para castigar a su pueblo, Israel, Dios lo levantó. Entonces, hermano, yo siempre he dicho que Israel no es santo en sí. O sea, cuando yo hablo de que no es santo, es que los habitantes actuales no son santos, no son super santos. Como Elías, como Moisés, como mucha gente se lo piensa. Esa gente son impíos que no conocen de Dios. El presidente es impío que no conoce de Dios. De hecho, muchos judíos ni aceptan a Jesús como el Mesías enviado. Entonces, hermano, en Gaza no conocen de Dios, ni tampoco los líderes políticos que están ahí conocen de Dios, ni los guerrilleros de Gaza conocen a Dios, ni los políticos, ni los militares de Israel conocen de Dios. O sea, por eso que yo digo, oremos por Israel y oremos por Gaza, para que sea el Señor
teniendo misericordia y para que ellos conozcan del Señor y así la guerra se calme. Porque el presidente dijo que no vas a perdonar y una persona que confiesa ser parte de la iglesia de Cristo debe de perdonar. Tiene que tener amor en su corazón y buscar la estrategia de ver cómo agarran esos guerrilleros, esos pandilleros, esos asesinos de Hamás y que se tengan que enfrentar a la justicia o a la corte internacional. Eso es lo que yo siempre he dicho y siempre lo voy a tener como fundamento. No hace un año, hoy, martes 17 de octubre, se ha levantado este montón de locos, endiablados, en las calles, Amán, Jordania, Turquía, en muchos países y en ciudades en Israel como Hebrón y en el Banco Oeste, contra la nación de Israel. Amigo, todo esto en base de una mentira, que lo más seguro que es mentira. Vamos a ver cómo sale toda esa información, porque el gobierno de Israel está investigando y la investigación está también literalmente monitoreada por el gobierno americano y por otros gobiernos. Ellos muestran evidencias, tienen videos, tienen imágenes, tienen fotografías. Este misil o cohete que salió, que dicen ellos que fueron los de Israel que lanzaron un misil contra un hospital y mataron 200 o 300. Primeramente, los que estaban allí en todo caso son la mayoría terroristas que se están escondiendo. El mundo lo sabe. Ellos usan como escudos a los inocentes, mujeres, niños. A ellos no les importa un bledo la gente de Gaza. No les importa. Estos tipos están endiablados. Lo único que les interesa es mantener el poder y seguir matando judíos. Yo tengo una cantidad de discursos de estos locos, uno y otro tras otro, diciendo: matemos a los judíos, quememos a los judíos. Es el odio que hay. Nunca lo van a hacer, hermano. La gente de Gaza nunca van a exterminar la raza judía de la faz de la tierra, nunca. ¿Por qué? Porque no se puede, hermano. Hay profecías bíblicas que aseguran, hermano, la existencia de los judíos en la tierra. O sea, eso es una falacia. Nadie va a poder acabar con Israel en sí. No diga porque sea el superpoderoso, porque le estoy diciendo que esa gente son impíos. Y Dios en muchísimos momentos le dio la espalda a Israel, como se le ha dado ahora también. Oye, ¿usted no vio que el pueblo le dio 13 vueltas a unos muros y ya derrotaron al enemigo? Hubieron momentos donde Dios le entregó la victoria fácil al pueblo de él. ¿Y por qué ahora están cogiendo lucha? Porque esa gente está en pecado, hermano. Dios eligió a Israel como la nación de modelo a seguir. Y esa gente lo que están en idolatría, no, muchos de ellos no reciben a Jesús como el enviado de Dios. Hay problemas, hay muchas cosas raras, hay muchas sectas, hay muchas religiones raras que ni en el poder de ellos creen. Y eso también tenemos que verlo. Entonces, cuando yo digo que nadie podrá con Israel, no es de que porque son los superpoderosos. No, hermano. La Jerusalén celestial somos nosotros, la iglesia. Por eso es que debemos de orar. Como dice Apocalipsis capítulo 21, verso 2 para adelante. Y yo, Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia ataviada, como una esposa, hermano. La esposa del Cordero somos nosotros, la iglesia. Entonces, yo digo, oremos por Israel, por esa gente que están ahí, para que tengan un encuentro con el Dios de la gloria. Para que tengan un encuentro con el Dios omnipotente. Pues hasta ahí estamos bien. Estoy de acuerdo con muchas cosas de Gary Lee, con otras no. Por un siervo de Dios, yo lo respeto, es un gran varón de Dios que merece mi respeto. Pero es como él dice ahora mismo aquí en este video. Nadie podrá exterminar esa raza por completo. ¿Qué clase de religión es esta que promueve, que literalmente patrocina y publica y declara: maten a los judíos, quemen a los judíos, violen sus niñas como hicieron ellos? Violaron las niñas y luego las mataron. Metieron familias completas en un cuarto y los quemaron en vivo. Amigo, estamos en un tiempo tremendo. En este momento les pido sus oraciones por Israel, porque en este momento, en las próximas horas, la situación podría ser difícil, porque ahora mismo se han levantado miles o millones contra judíos
en el mundo entero. ¿Vio lo que está diciendo? Oremos, sí, tenemos que orar, hermano, oremos, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que interceder. Sí, vamos a hacerlo ahí, vamos a obedecer lo que dice Galilea, estoy de acuerdo con él 100%. Oremos por Israel, oremos por Gaza, oremos por las tierras, hermano, oremos por los países que están hundidos en el pecado, oremos por estos países corruptos y perversos, hermano, oremos por esa gente que no conocen de Dios para que por lo menos abran los ojos y entiendan de que hay un Dios en los cielos que pronto, hermano, viene a levantar su iglesia. Amén. Pues le dejo este video para que usted saque su conclusión. No es que yo estoy en contra de Israel, repito, yo no estoy en contra de Israel. Yo lo que estoy en contra es de la violencia, de que Israel y Gaza no pueden estar en esa situación. Por lo cual, yo motivo para que oremos, para que sea el Señor tomando dominio y control de ellos y de que ellos conozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dios le bendiga. Bye.